Y tan solo unas horas después de que se registrara este hecho en la localidad de Puente Aranda, en el sur de la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar, delincuentes ingresaron a un parqueadero y habrían amordazado al vigilante que se encontraba allí para llevarse tres vehículos. Por supuesto, las autoridades intentaron hacer el seguimiento a esos delincuentes, sin embargo, no lograron dar con los responsables. Este es el momento en el cual se habrían hurtado tres vehículos de un parqueadero en la localidad de Ciudad Bolívar. Según indicaron las víctimas, los delincuentes ingresaron armados y amordazaron al cuidador y se llevaron los automotores. La persona que cuidaba nos comenta que pidieron servicio para parqueadero. Al momento de entrar se bajaron, dice que aproximadamente 8 o 10 personas. Con pistola y con él dice que parecía escopetas. A pesar de hacer el seguimiento a los carros por varias calles, los responsables de este hecho habrían desconectado el GPS varios kilómetros más adelante del lugar donde se registró este hurto. Estaba amarrado, llamé a la policía, llamé a las personas encargadas también de acá. Y llegaron, la Turbo tenía satelital, el otro carro también tenía satelital, los buscamos, llegaron hasta Colmotores, por la avenida Boyacá, ahí al parecer desactivaron el GPS. Nunca pensamos que fueran a entrarse en el parqueadero, pues como el parqueadero es familiar, ahí pues ahí guarda, digamos, las volquetas, los carros. Las autoridades avanzan con la búsqueda de los responsables de este suceso mediante las cámaras de seguridad del sector. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.